sean todos muy bienvenidos a Vagando Sin Rumbo. Hoy tengo un episodio muy especial, una entrevista muy especial. Y es que me encuentro con nada más y nada menos que el señor Manuel Merino. Mira cómo aplaude la gente. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirme acá en tu casa, en tu espacio. Cuando quiera, se repite, usted tiene la puerta abierta. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, contento. Te recibo en mi casa en un día normal, como todo en la mañana. Partamos un poquito presentando para la gente que no pueda conocerte quizás. ¿Quién es Manuel Merino? Sí, yo me dedico a la música hace profesionalmente, entre comillas. Hace más de 30 años, cuando tengo 51. Empecé a estudiar música hace 40. Me crecí en una familia de músicos. Bueno, mi viejo es un gran músico, no profesional, semiprofesional. Pero que en una casa llena de discos, de cassettes, etc. Con un gran equipo de audio dentro de las posibilidades que mis padres tenían. Quiero decir con esto que era una casa donde la música era importante y donde las letras eran importantes. Mi mamá, muy fan de la literatura, de hecho, profesora de literatura de castellano. Entonces, yo chico ya entendí que mi papá tenía un grupo de músicos, que era cantante, sigue siendo cantante. Pero no se dedicó profesionalmente a la música, sino que se dedicó a otras actividades que eran más lucrativas por las que tenían que solventar nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que lo hizo en el fondo para que nosotros pudiéramos dedicarnos a lo que queríamos, mi hermano y yo. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. En ese tiempo la cosa era así, era más difícil, sobre todo en provincia. Y de hecho yo me vine a estudiar a Santiago música previamente. ¿Porque tú eras de dónde eras? De San Javier. De San Javier. Bueno, previamente mi viejo me inscribió en piano cuando yo tenía 7 años, digamos. Por lo mismo, porque él seguramente previó que yo tenía cierta afinidad con la música. Y de chico ya tengo grabaciones, a 5 años cantando y yo tocaba. Me matriculó en piano chico, después de eso me mandó a Talca a estudiar piano, luego de eso cuando estaba en cuarto medio me matriculó él mismo. No precisamente con mi voluntad, ni contra mi voluntad, pero él me matriculó en guitarra con la guitarrista Liliana Pérez Corey, que es una maestra de guitarristas, digamos, en Rancagua, cuando yo vivía en San Fernando. Entonces viajaba a estudiar teoría ya. Luego de eso mi madre descubrió la carrera de composición y arreglo en la Escuela Moderna de Música del año 90. Me matriculó en esa carrera, estuve 3 años ahí y me cambié a la carrera de composición y arreglos de música popular en la Escuela de Música de la Sociedad de Derecho de Autor, de la que egresé el año 96 y que terminó transformándose en la Escuela de Música de la Universidad Arcis, que terminó desapareciendo. Ese más o menos. Bueno, después terminé tocando como músico de estudio, armé un grupo que se llamaba Entrama. Grabé con destacados músicos de sesión, terminé tocando en Istillimani 20 y tantos años, he tocado con un montón de gente. Lo que pasa es que en realidad yo no soy una persona, yo diría, como muy clara en los procesos, digamos, ¿no? Cosa que no me ha jugado muy me ha jugado un poco en contra, creo yo, en algunos casos, pero no soy una persona que haya tenido claro sus caminos, no decidí yo como... Bueno, ahora voy a dedicarme a músico, en este momento de aquí para adelante voy a estudiar música porque quiero llegar a hacer esto, pero nunca ha sido así, ¿no? Entonces como que no tengo muy claro el momento en que empecé no decidí ser músico. Empezó a cachar que yo tenía talento para tocar la guitarra y que tenía talento para tocar las teclas.
Y después empecé a hacer un poco de música y me dijeron que tenía talento para hacer música y para dibujar también. No tenía mucho talento para las matemáticas, eso estaba claro, digamos. Acuerdo. Sí, por ahí no iba. Y para el castellano sí tenía talento. Entonces, como que solo se fue dando esta idea de que cuando terminara cuarto medio iba a dedicarme a algo relacionado con el arte o la música. Entonces mi madre, como te decía, ella encontró esta carrera de composición porque yo lo que no tenía claro, lo único que tenía claro es que no quería estudiar para profesor de música. Eso estaba claro. Y no había mucho que elegir. Entonces mi viejo me trajo, de hecho, quería traerme y me trajo a la Universidad de Chile, me acuerdo, donde efectivamente quedé en la Chile, para guitarra clásica. Él se acuerda y se enojó conmigo un año después porque no quise. De hecho vinimos. Di la prueba, aprobé, mi viejo se acuerda y no hablamos nunca de eso. Y no quise. Y después, bueno, mi mamá buscó lo otro. Hasta que llegamos a la escuela moderna y sí, me gustó. Sí, pero no tanto. Y después fui a la escuela moderna y sí, me gustó. Y terminé. Y después tocaba con una compañera, llegamos al, me acuerdo, del estudio de Alberto Plaza y ahí empecé a grabar con él. Después me conocí a otros músicos, le vamos a entrar. Se ha ido dando todo, digo, de esta manera, como sin que yo me preguntara mucho cómo se dio. Después conocí a otro músico, me invitó a tocar a Intimani, volvimos por una gira de un mes. Volvimos a esa gira del mes. Y Carlos Fonseca, que en ese tiempo era el manager de Intimani, me preguntó si me quería quedar con ellos. Yo tuve que deshacerme el contrato, tenía el primer contrato en la Arce, que hacía clase de ahí, porque había terminado yo de repente. En fin, y me quedé con Intigimani y no, la cosa no paró hasta 22 años después. O sea, literalmente vagando sin rumbo sobre el arte. Exactamente, entonces te digo, claro que no me ha jugado muy, me ha jugado en contra o me ha jugado en beneficio por suerte, porque nunca me planifiqué para eso y he sido malo para planificarme. Traes contigo el sello de nuestra alianza, llenando de esperanza esta canción. Geografía, mi tiempo todo, como un recodo en la soledad. ¿Siempre fue el folclore? No. ¿Había otro estilo de música aquí? ¿Qué artistas te empezaron a influenciar un poquito quizás en tu inicio? Mira, mi viejo tenía, desde que yo tengo 4 años, me acuerdo que mi viejo tenía un cassette. Nadie tenía, estoy hablando en el año 76, yo tengo 50 años. Mi viejo tenía una radio cassette. Grabadora, y no me acuerdo que nadie más tuviera. Él siempre estaba como. Y tenía un cassette, marca Ferro. Y en ese cassette, yo me acuerdo chico, tenía 4 años y ya se me grabó porque escuchaba. Tenía una canción de Julio Iglesias, que se llamaba Radio Sigue Igual. Tenía una música de Piazzolla. Tenía un tema de los Beatles que era Michel 1, y no me acuerdo cuál más. Cuando era muy difícil, me imagino, grabar. Y tener música original grabada en casa, no sé cómo se la conseguiría, pero tenía música en la casa ya. Y tenía una guitarra. Con la cual él tocaba sus canciones y yo cantaba con él. Después de eso, ya más grande, tenía un equipo, como te digo, logró hacerse un equipo con deck y de calidad y todo. Y él compraba, íbamos a Talca en ese tiempo y compraba cassette de los Jackson 5, de Henry Mancini. Música instrumental, etcétera. Entonces, yo me lo recuerdo desde música soul hasta música música docta. Después ya seguimos creciendo y siempre hubo en la casa desde Falú, Cita Rosa, Inti Illimani. De repente llegó con Silvio Rodríguez y creo que eso me hizo un clic grande, porque eso fue un poco la. Eso debe ser como el 82, algo así. Llegó con Silvio Rodríguez y eso a mí me hizo un clic enorme porque me hizo como desarrollar un lenguaje desde la guitarra. Cuéntame un poquito de tu paso por el Inti.
¿Cómo llega este proceso y cómo se vive este cambio en tu vida? Porque tiene que haber sido un cambio bien importante. Fue el año 2001. Yo venía... Estaba haciendo clases, la ARSI, primer año. Había terminado de estudiar la carrera. Estaba haciendo un montón de cosas. Tenía un grupo que se llamaba Entrama, que era como mi proyecto de música original. Y de repente recibí la invitación de un músico de Inti Illimani a participar en una gira de un mes a Italia. Fue choro porque igual el Inti Illimani es una institución. Entonces lo que no había era partituras, me acuerdo. Entonces me pasaron así una rumba de discos. Yo no sabía algunas canciones, o sea, no me las sabía, pero las conocía, todo el mundo las conoce. Me acordaba que alguna vez las había tocado. No todas, pero algunas. Y me acuerdo que... Se supone que en un mes más tenían que partir a la gira. Porque Horacio Salinas, el director del grupo en ese tiempo, tenía una operación y tenía que, en fin, tenía programada la operación. El asunto es que empezó a estudiar, algunos bajos, pero la mayoría eran guitarras. Y de repente me llaman y me dicen, se adelantó en 2 semanas la gira. Tenía 2 semanas menos de pega, de tiempo para aprenderme la pega. Ya vamos. Bueno, partimos a Italia. El primer concierto que di con ellos fue antes de partir a la gira, fue a la Universidad de Chile. Entonces, la primera vez que me puse nervioso con un concierto, me acuerdo. Pero salió bien. Fue bueno, partimos y a la vuelta, como te contaba delante, fue... Me sorprendieron porque me dijeron que le había parecido un buen desempeño el mío, así que me ofrecían quedarme con ellos como con un contrato, un contrato de músico. Dije yo, extraño, pero qué bueno que se hayan nacido ordenados. Y de ahí para adelante el asunto no paró hasta 22 años después. Bueno, entre medio hubo que hacer un disco y al año de que yo estaba en Inti Illimani no había más compositores en el grupo y me tiré a los leones, digamos, porque de alguna manera me miraban para que lo hiciera yo. No había más gente que compusiera. Eso llevó a que yo me hiciera cargo de la dirección musical, que en el fondo en un grupo la dirección musical tiene que ver con la dirección musical en el fondo. Suena como el indicar para dónde el grupo vaya, pero tiene que ver con lo natural del proceso, es componer la música y más o menos decirle a cada uno lo que tiene que tocar. En realidad esos son los procesos reales del grupo. El resto es como esto de los grupos que hacen taller y que todos más o menos proponen que tocar, eso es. En este caso no es así, digamos, nunca fue así. En Inti Illimani, antes lo hacía Horacio Salinas y después en el grupo lo hacía yo. De hecho, tengo un montón de partituras del tema, en fin. Así que fue una pega que aprendí a hacer en Inti Illimani, digamos. En Trama nunca fui el director, sí era compositor de algunas músicas. Aprendí el oficio de dirección musical en Inti Illimani. Tuve 22 años en eso. Proceso que me hizo aprender un montón. Y me hizo crecer, yo creo, mi madurez musical, entre comillas. Llegó de la mano el grupo en el sentido creativo, creo yo, y en el sentido justamente como el desarrollo profesional. Esta es una pregunta muy personal, así que perdón, gente, pero que esta pregunta a mí y a mi mamá, que también me encanta. Teoría de cuerdas. ¿Cómo se gestó este disco? ¿De repente se juntan y se trama, vamos a hacer un disco? ¿O empiezan a salir ideas de poquitito? ¿Cómo nace un disco como la Teoría de Cuerdas, que después tiene un concierto hermoso? Se nace por la necesidad justamente de que existan discos, porque los grupos, si un grupo no hace discos, no crea, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, un grupo de gente, creo yo, que no muestra lo que hace creativamente, no tiene mucho sentido, por eso los Beatles son los Beatles, ¿no? Más que por su calidad interpretativa, por su calidad creativa. En este caso, el Inti Illimani siempre fue el Inti Illimani por lo que el Inti Illimani propone musicalmente, aunque de alguna manera siempre ha ido en la música chilena y latinoamericana proponiendo nuevos caminos como estéticos, creo yo. La primera composición de ese disco nació en Italia, yo concretamente, no quiero ser autorreferente, pero era en el viaje uno escucha mucha música y está pendiente siempre de algo que voy a aflorar, y me acuerdo que escuchamos un disco de Juan Luis Guerra donde había un ritmo, yo estaba escuchándolo en el auto, un ritmo
que se parece mucho al de la calle de la desilusión. Después escribí esto con la guitarra. Yo siempre compongo canciones como poniéndole textos que no son en la cabeza, digamos. No me considero un buen poeta, digamos. Entonces, de hecho, musicalizo mucha música de otra gente. Y poesía de otra gente y poemas de libros, digamos. Y le propuse a Daniel que hiciera un texto con esta música. Y bueno, esa fue la primera canción que hacía ese disco. Después, uno siempre hace como ciertos pilares de los discos. Después musicalicé un poema de Benedetti que terminó llamándose La Pequeña Lima. Ah, precioso. Que es el último tema del disco, pero lo musicalicé y no me gustó como la propuesta de la canción, porque era una linda canción, pero tenía que ver con otra idea. Le dije a Daniel que le cambiara el texto, que le pusiera otra música que tuviera que ver con algo más contingente, y Daniel le puso un texto encima que tenía que ver con el lugar de Santiago donde están los peruanos habitualmente, que ahí, por eso se llama La Pequeña Lima, el rincón de los peruanos cerca de la plaza de Santiago. Estábamos tocando no sé dónde y se me acerca el guitarrista de los Vázquez, porque sí. Me dice, maestro, con usted quería hablar, quería conocerlo hace tanto tiempo, porque yo aprendí a tocar guitarra con usted. Y yo me quedo así como, chara, que estoy viejo, porque era un flaco guitarrista consumado ya, pues entonces, claro, y ahí hice memoria, y dije, claro, teoría de cuerdas, o sea, ese disco, Lugares Comunes del año 2003, me imagino. Estamos en el 2024. Claro, pero eso fue el 2000, no sé, 18, 3, 13, 15 años después. Este flaco, claro, tenía 10 años en ese tiempo, más 15, 25, claro, lógico. Entonces yo me daba cuenta, claro, que el Inti Illimani, para algunos cabros, es ese Inti Illimani, el de Lugares Comunes. Es muy raro porque cuando tú estás hablando, eres como una persona y de repente estás de la nada, te ponía a tocar, es como que cambia el ambiente, es como muy mágico, o por lo menos así lo percibo yo. Esa magia es muy bonita, muy bonita. Así que ha sido una experiencia para mí, por lo menos, muy bacán, porque sí, yo soy el entrevistador, pero también soy fan. Entre comillas, fan. Seguidor, no me gusta mucho la palabra fan. Entonces sí. Ha sido mágico para mí, pues espero que para ti haya sido también no tan cargante. No, entretenido, porque se nota que eres sensible con respecto a la música. Y eso es lo que uno lo entretiene. Si hubiera sido una conversación cualquiera y cuadrada, hubiera sido fome. Así que te agradezco a ti que hayas venido a mi casa. Las puertas siguen abiertas para cuando queráis. Además que somos coterráneos, así que ahí hay otro nexo importante. Otro nexo importante. Se siente. Oye, me quiero pegar la patudez. ¿Puedo pegarme la patudez o no? ¿Para el cual? ¿Puedo yo tocar la guitarra de Manuel Merino? Por supuesto, maestro. Proceda. Ahí está. Qué nervio. Dele, Maestro, qué vergüenza tocar la guitarra. No, ¿qué? ¿Qué tal? Está bien todo. Dale. Bien. Gracias. Qué bonito recibir ese dicho de ti. Qué bonita la guitarra. ¿Qué guitarra es? Ya es de freak nomás de... Sí, es que esta es una guitarra Cervantes que yo me compré en Canadá. Yo la verdad he tenido varias, pero la primera me la compró mi viejo en Talca. Pero la primera en realidad que toqué fue una guitarra de él, de mi papá, que era una buena guitarra. Era una guitarra Hohner alemana, que él se compró, como te decía, mi viejo siempre tuvo bueno, ojo para... Y se la maltraté harto. Pero en un viaje a Canadá hace unos 5 años, encontré en una tienda luthier, esta que me ofreció un gringo, me dijo, oye, esa guitarra es para ti, tal guitarra, yo tengo una guitarra para ti, me dijo. Y fue adentro y me trajo esta guitarra, que era una guitarra cara, pero que me di el gusto como de por primera vez en mi vida comprarme una guitarra así, como cara, digamos, y después yo mismo le puse un sistema de amplificación como corresponde. Por eso suena como... tiene un sonido... como
Ya un poco, pero... Sí. Y con esta me quedo y no me muevo de esta. No, el sonido que tiene esta guitarra es impresionante. Mm. Despierte tranquila, mi niña, que el sol vino a saludarle y a regalar bendiciones para que feliz se levante. Sonría con ganas, mi niña, abra sus ojos brillantes, que el día la está esperando con un coro de zorzales. Tome su leche, mi niña, calme su sed y su hambre, busque más tarde el vestido que quiera hoy colocarse. Juegue serena, mi niña, con sus amigos infantes, pinte planetas y flores y corazones gigantes. Corra con ganas, mi niña, y cuídese al columpiarse. Cante canciones risueña, pa' que los males se espante. Vuelva contenta, mi niña, de su aventura importante. Con un abrazo y un beso la esperaremos sus padres. Tome un bañito, mi niña, como sirena en los mares. Disfrute una rica comida antes de que se haga tarde. Duerma tranquila, mi niña, y rece antes de acostarse. Sueñe con los angelitos, mi niña Maite.